Señor Herrera, ya en otra ocasión le he preguntado por el plan de promoción industrial. Hoy me gustaría preguntarle si cree el presidente que el presupuesto presentado y pactado con el Grupo Ciudadanos cumple con ese plan de reindustrialización aprobado hace ahora casi más de un año. Gracias. Para contestar, el presidente de la Junta tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Santos Reyero, creo que sí. Creo que el proyecto de presupuestos para 2018 recoge los recursos suficientes para cumplir con holgura tanto los compromisos del acuerdo, el que firmamos aquí los distintos grupos políticos, como los del Plan Director de Promoción Industrial que la Junta aprobó en junio sobre la base de aquel. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Santos Reyero tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Bien, espero que en la segunda contestación sea usted más concreto, más conciso, porque lo que yo quiero que me responda realmente es si con estas cuentas usted cree que es posible iniciar el camino para conseguir ese modelo de reindustrialización que consiga el objetivo de elevar al 20% el valor añadido bruto. ¿Cree que este detalle presupuestario tiene un claro efecto equilibrador que iguale o minore al menos esas diferencias territoriales, que disminuyan los contrastes entre el 26,2% de trabajadores ocupados en la industria en algún territorio castellano o provincias como León con el 13,8%, Zamora el 12% o Salamanca con un pírrico 10,8%. Provincias todas ellas que no llegan ni a la mitad de Burgos y que queda, como siempre, a la cola de esta comunidad autónoma. ¿Piensa usted realmente que las diferentes partidas incluyen inversiones y esfuerzos que incrementen las posibilidades de revertir? Los datos de la EPA del tercer trimestre de 2017, aquellos que indican que León tiene la peor tasa de paro de esta comunidad con el 15,88, que la peor tasa de empleo es la de León y Zamora con el 42 y un 44% respectivo, o que las dos peores tasas de actividad son las de Zamora y León, entre las peores de España, solo empeorada en algún caso por Orense. Permítame, señor Herrera, que le lea algunas líneas del análisis que hace el grupo de opinión Proyecto León, no de UPL, sino de un grupo independiente, sobre la realidad económica de la provincia leonesa. Dice este grupo de opinión: los datos dicen que tenemos una demografía decadente, un mercado laboral débil que no incita a buscar trabajo, con una cifra de desempleo alta que lleva a los leoneses a marcharse masivamente de esta provincia. Nos encontramos, acaba el análisis, en una situación de emergencia. Y sigo leyendo, señor Herrera. Plantean que en el plan autonómico León debe de tener un plan de promoción industrial acomodado al tamaño de las empresas locales, para que se creen en unos casos, crezcan en otros y se implanten en otros. Un compromiso directo y cuantificable con su parque tecnológico y su parque científico. Un compromiso claro y planificado sobre la evolución de las centrales térmicas y el consumo del carbón autóctono. La creación inmediata del clúster específicamente leonés de empresas químicos farmacéuticas, de tecnologías de la información, de alimentos cárnicos, de alimentos lácteos, etcétera, etcétera. Claro, ante todas estas cuestiones, yo querría saber qué es lo que ustedes presupuestaban o qué iban a presupuestar después de la proposición no de ley presentada por Unión del Pueblo Leonés y aprobada por unanimidad en esta Cámara. Sí, señor presidente, esa que planteaba una inversión decidida sobre el Parque Tecnológico de León, esa que hablaba de la mejora de la señalización, de los accesos y de la ampliación, esa que ustedes aprobaron sin ningún tipo de transacción y, por tanto, aceptaban en su totalidad. Y oiga, fui, busqué, y más allá de que ustedes escondan alguna partida en el presupuesto de esa Fundación Villalar por aquello de su opacidad y su ocultismo, no encontré más que partidas para el polígono de Valladolid y para el Parque Tecnológico de Burgos, que también, reconozco, tiene lo suyo. Y la verdad es que me desilusioné y dije, será un error. Y me dije, quizás, y solo quizás, al día siguiente de presentar estas cuentas, oiré al señor Silván exigir esas justas inversiones para el Parque Tecnológico. O quizás saldrá el señor Mañueco a exigir un plan de dinamización en Béjar. Esperé a ver si desde León y desde la Junta se avanzaba en la petición local de UPL de exigir la Agencia del Medicamento para León, por aquello de la fortaleza farmacéutica que usted me repite cada vez que le pregunto. Claro, al ver que no, aprovecho hoy, señor presidente, para recordarle y para pedirle que igual es mejor menos reprobaciones sobre el proceso catalán y más trabajo para conseguir que las consecuencias de las deslocalizaciones del Brexit o del citado proceso sean aprovechadas para desarrollar las empresas y para desarrollar el territorio de la región leonesa. Muchas gracias.
Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señora presidenta. Señor Santos, le reitero, el proyecto de presupuestos cumple las previsiones del acuerdo y del plan de reindustrialización, cuyo objetivo en el que hemos coincidido es que la economía industrial represente en el año 2020 el 20% del PIB de la región. Y para ello, mire, ese proyecto mejora la financiación empresarial y lo hace tanto en las líneas de ayudas directas a las empresas desde distintas instancias, el ICE con 73,4 millones, agricultura con 35,5, energía y minas con 8,5, como con apoyos financieros a las mismas, 65,7 millones de euros incluidos en los presupuestos. Esto no es lanzadera financiera, estos son préstamos dentro de las distintas líneas de las consejerías de la Junta. Ese mismo proyecto refuerza la cohesión social y territorial, esa por la que su señoría me preguntaba, y así destina casi 20 millones de euros al plan de dinamización de los municipios mineros y 36,8 millones de euros al plan de dinamización de la provincia de Soria. Ese mismo proyecto aumenta las partidas de innovación, las de I+D más I. También tenemos el objetivo de llegar en el año 2019 al 3% de todo el gasto no financiero de las consejerías. Y el proyecto, a estos efectos, prevé, establece 236 millones de euros de gasto público, lo que supone un 7% más que en 2017 y concretamente el 2,8% de todo ese gasto no financiero. Vamos aproximándonos. Y mire, el proyecto incluye también 24,6 millones de euros destinados a actuaciones dentro del suelo industrial como inversiones reales de la Consejería de Economía. Y es verdad que estas inversiones se realizan, y su señoría lo sabe, y lo sabe de presupuestos anteriores, en ocasiones con partidas que tienen nombre propios y apellidos. Lo tienen en el caso concreto del presupuesto 2018. Su señoría me dice que lo ha estudiado y ahí lo habrá visto. El Parque Tecnológico de Burgos, el Parque de Proveedores de Villamuriel del Cerrato en Palencia o el suelo industrial en Ávila, asociado también al futuro de la actividad industrial en esa ciudad y en esa provincia. Y hay otras muchas partidas sin territorializar. Sabemos que hay un compromiso en el pacto de reindustrialización, en el acuerdo, para actuar en todos los parques tecnológicos. Mire, en el caso concreto del Parque de León, no tenga su señoría ninguna duda que tendremos muy en cuenta en el año 2018 los compromisos concretos que fueron objeto de la propuesta de resolución por su señoría, que creo que votó y aprobó por unanimidad las Cortes de Castilla y León. De manera que hace su señoría bien en recordarlo y hará su señoría bien en seguir en el año 2018 si vamos a hacer las correspondientes inversiones para hacer realidad esa proposición. Y finalmente, yo le quiero decir, hombre, usted me ha leído la parte de un diagnóstico de situación de un grupo de personas independientes. Bueno, estoy convencido que su señoría solamente ha leído aquella parte que a su señoría le ha apetecido leerme y me parece absolutamente justo. No me ha hablado de si la economía de León ha evolucionado positiva o no positivamente en los últimos años. No me ha hablado de si en los últimos años se ha producido o no un avance en la lucha contra el desempleo. No me ha hablado de cuál ha sido el comportamiento de las exportaciones en los últimos años en la provincia de León. No me ha hecho ninguna referencia a si León está sabiendo o no aprovechar los efectos que no tienen o de los que no disponen algunas de las otras provincias y ciudades que su señoría ha mencionado de la alta velocidad ferroviaria, nuevas infraestructuras. No me ha dicho cuál es la valoración que su señoría hace y las personas autoras de ese informe acerca de que, por ejemplo, en el último año más del 25% de las inversiones reales de la Junta se hayan dirigido hacia la provincia de León. No me ha hablado su señoría del valor que se le puede dar a la existencia de dos clúster, uno tecnológico y otro biotecnológico en el propio León. Y finalmente, el hecho de que el Parque Tecnológico de León es también una realidad muy positiva, con 26 empresas instaladas, con casi 900 empleos directos, con otros casi 100 indirectos, que se ha beneficiado de las mejores condiciones de oferta que pusimos en marcha en la primavera del 16, que ha mejorado sus instalaciones con nuevos espacios colaborativos y cuyo 63% de superficie está en este momento ocupada. Son realidades complejas, evidentemente con algunos datos que para nada nos deben mover a la confortabilidad, pero que también marca una línea positiva y esperanzadora en el caso concreto de la economía de León. Muchas gracias.